Bienvenido a su canal de Gregory Movie. Brenda, recientemente viuda y desempleada, se muda para donde sus padres, con sus dos hijos y su hermano, para comenzar una nueva vida. Después de presenciar un asesinato, son atacados por el asesino. Pero espérate, que antes de seguir contándote este pequeño intro, quiero mandarle un saludo muy especial para Tommy Coleman. Sí, este que ven aquí. Por comentar uno de mis videos. Si tú quieres un saludo como este, solo deja un comentario en este video. Y así que no te cuento más, y hoy te traigo. La película empieza con Brenda. Esta señora se ha quedado sin dinero y por tal motivo debe mudarse de ciudad, porque en ese lugar ya no tiene nada, porque también perdió a su esposo. Es así como recogen todo lo que es de ella y vemos a su hermano Reggie, que llega para acompañarla en todo este viaje e ir con ella de igual manera, porque ella no tiene nada que hacer en esa ciudad. Así que su hermana le dice que no lleve marihuana, pero a este no le importa, mientras Brenda le dice a su hijo que deben de irse, que ya no tienen nada en ese lugar, y el hijo no quiere porque tiene muy buenos recuerdos, al igual que su madre, y recuerda los bellos momentos que vivió con su esposo mientras estuvo con vida, pero recordemos que ya él no está con vida porque falleció. Por ese motivo también ella se quiere ir. Es así como lo tienen todo listo. Hacen una oración para despedirse y se van a su lugar, a casa de la familia. Estos delincuentes trabajan para el señor Cross, un narcotraficante muy buscado por la policía. Pero este rubio quiere quedarse con el dinero. Está cansado de todo el dinero siempre llevárselo a Cross. Es así como elimina a su amigo y se queda con el dinero. Vemos a Brenda que se encuentra en una cafetería buscando algo de qué tomar. Y a su hija Kelly. Y estos chicos la piropean, pero ella tiene novio y no le gustan estos blanquitos. Es así como se van, pero no se han dado de cuenta de que estas personas que estaban en la cafetería lo vienen persiguiendo, porque Kelly no le quiso hacer caso. Y es así como todos se sorprenden y no saben por qué lo están persiguiendo, hasta que Kelly le dice el motivo. Es así como detienen la camioneta en medio de la carretera y quieren que ella baje para que le pida perdón. Pero es entonces cuando la madre de Kelly decide bajar para pedirle excusa a ellos, pero su hijo es muy inteligente y decide grabarlo todo. Así que Brenda va y le pide excusa. Estos quieren que le dé una excusa más razonable, según ellos, y le dicen que diga que a su vida es blanca, que le pide perdón, y ella lo hace, y estos se van, quitándose del camino. Y es así como Brenda continúa el viaje con su familia. Por tal motivo, Brenda decide no pararse en ningún otro lugar para evitar inconvenientes como este. Llegan a un hotel para descansar un poco y piensan que van a descansar, pero no es así, porque en cuestión de minutos escuchan un disparo y están nerviosos, y cuando van a ver encuentran a este chico sangrando y quieren ayudarlo, ya que Brenda es enfermera, pero Reggie ha encontrado un maletín con dinero y no le ha dicho nada a su hermana Miranda. Ahora llega este policía llamado James, el capitán de la policía, y quiere saber todo lo que pasó. Pero cuando investiga, se da de cuenta que la persona que tuvieron en el lugar la despacharon y simplemente tomaron sus declaraciones, cosa que lo molesta. Así que él mismo decide llamar a Brenda y decirle que debe presentarse al lugar para dar su declaración. Pero ella dice que ya dio la declaración de todo lo que vio en ese lugar. Y el capitán sí que se molesta. Y ahora recibe otra llamada y es del señor Cross, de quien es el dinero que se han llevado. Y Reggie no le ha dicho que tomó ese dinero. Y una vez que llegan a un lugar muy tranquilo para comer un poco, es donde Reggie le dice que tomó el dinero que ellos andan buscando. Y este dinero sí le va a cambiar la vida. Pero esto a Brenda no le gusta para nada. Y dice que deben devolverlo para que su vida no corra peligro. Así que recibe una llamada nuevamente y le dice que le
devolverá el dinero, pero a su manera, con sus condiciones. Es así como se le ocurre la idea de dirigirse al hotel donde estaban anteriormente para ponerlo donde estaba. Pero esta chica logra verla cuando Brenda va subiendo con un maletín, algo sospechoso. Así es como Brenda deja el dinero y le avisa el señor Cross donde dejó el dinero. Y ahora con sus hijos quiere tomar unas pequeñas vacaciones para olvidar todo esto pequeño desastre que han acontecido. Es cuando Reggie se molesta porque ella decidió devolver el dinero, pero Brenda le dice que fue lo mejor que hicieron, devolverlo, así estarán tranquilos, pero no por mucho tiempo, porque es cuando Brenda recibe una llamada y le dicen que tienen a su hijo, y por más que Brenda intenta buscarlo, no lo encuentra por ningún lugar. Ya tomaron a su hijo. Es entonces como Brenda deberá ser la segunda opción de ir por el dinero para entregárselo personalmente al señor Cross. Es así como a toda velocidad se dirige para llegar al hotel para encontrar el dinero, pero no lo encuentra porque la chica de limpieza ya tenía el dinero y se iba con el maletín, cosa que a Brenda casi la deja loca, pero ella va rápidamente por la chica para conseguir su dinero. Y mientras se arma esta pequeña persecución, terminan teniendo un pequeño accidente. Aparecieron estos chicos de la nada, que son amigos de la chica que llevaba el dinero, mientras el señor Cross, mejor conocido como el policía James, ya que ellos no saben que este es el señor Cross y le tienen mucha confianza por eso. Este le dice que le diga dónde está Brenda, pero ellos no le quieren decir. Pero al final su hija Kelly le dice todo lo que está pasando con su madre, mientras Brenda intenta salvar su vida de todos estos malhechores que quieren hacerle daño y quedarse con el dinero. Y se arma una pequeña batalla y ella se defiende de todo y le dice de quién es el dinero. Y cuando menciona la palabra del señor Cross, todo el mundo se asusta y le dice que tome su dinero y se vaya del lugar porque no quiere nada que ver con el señor Cross. Cross lleva a Reggie a su casa y estos creen que están en confianza porque él es policía, pero no es así. Cuando ve a su hermano que lo tienen en la camioneta y él le dice que él es el señor Cross y que si su dinero no está de vuelta van a tener grandes problemas. Es así como deciden llamar a Brenda y contarle que debe dirigirse a esta dirección con el dinero, si no, a su familia nunca la volverá a ver, ya que tiene a Reggie y a sus dos hijos. Es así como a toda velocidad, ahora sus hijos intentan escapar, y cuando querían escapar, viene el perro y no la deja escapar a ninguno de ellos. Y es así como Cross ahora baja para saber lo que está pasando, porque el perro estaba ladrando, y se da de cuenta de que ellos querían escapar, pero ya ellos le tenían una trampa. Es así como le tiran cloro en la cara. Este se desconcentra y es así como Kelly intenta salir, pero la pareja del señor Cross no le deja salir tan fácilmente y empieza una batalla entre ellos. Pero al final ellos se las arreglan y el niño busca una arma, como le dice que deja a su familia en paz. Esta suelta el cuchillo, como logran salir y Brenda puede ver a sus hijos y a su hermano Reggie. Pero ahora le han contado todo lo que has pasado a su hermana Brenda y le dicen que James es el policía y ese mismo es el señor Cross, de quien es el dinero, y dejan el dinero para ver si el señor Cross ya se tranquiliza. Pero no es así, ahora es que él se arma con pistola para ir en busca de Brenda y su familia. Encuentran el dinero, pero esto no es suficiente porque él quiere eliminarlo a todo y empieza otra persecución. Pero Brenda no se rinde tan fácilmente y lucha por su familia. Y el señor Cross, a pesar de que viejo, es bien duro. Y Brenda termina cayendo. Cuando está en ese lugar, le dice que ella se va a entregar por su familia. Pero Cross y su esposa deciden dispararle a sus hijos, aunque no le dan a nadie. Es entonces donde Brenda aprovecha todo esto y le lanza una bengala. Ellos se desconcentran y terminan teniendo un accidente. Y ambos terminan perdiendo la vida. Y es así como ahora Brenda y su familia están tranquilos, ya que han eliminado a Cross y a su pareja y ya todo está fuera de peligro. Familia feliz y contenta. Reggie, ven que tú eres parte de la familia de igual manera. Unos minutos después podemos ver que ya la familia está muy contenta compartiendo en un restaurante, o mejor dicho, una cafetería. Y Reggie está muy contento porque cogió una parte del dinero y la guardó. Y es así como disfruta
este desayuno porque todavía tiene dinero guardado y le dice que deben disfrutarlo porque pasaron muchas. Y es así como termina esta película. Si este video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que somos Gregory Movie. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. No quiero que vean así a su tío, no está siendo un buen ejemplo.